Saludos a toda persona y a todos los blogueros de Puerto Rico y a cualquier persona del universo que acceda a este video por cualquier medio cibernético. En esta veda, acabo de llegar del supermercado, estaba comprando unas cositas para casa. Aquí hay un detergente, dos detergentes, porque pues cuando mi pareja no lava ropa, pues lavo ropa yo. Aunque mi pareja dice que ella lava la ropa mejor que yo. No sé si es verdad o no. O sea, eso es lo que ella dice. Algo para limpiar el piso. Algo que se llama Flash o Festival. No sé qué es esto. Líquido de fregar. Un especial ahí que conseguí. El otro líquido de fregar no sé dónde está. Mira, aquí se cayó. Aquí. Mira para allá. Una lata de Fanta que esta boba toca limpiarla. Aunque prefiero echar la basura en esta boba que tirar en la calle. La recojo después. Y el líquido fregar parece que está vivo. Cayó por acá. Mírenlo aquí. Ok. Ajá. Y se cayó la botella de festival. Pero que no se embarate. Estas botellas, estas cosas están vivas hoy. Y se me olvida siempre que cuando abro la puerta, se me tranca con la otra. Tengo que abrir la otra puerta para poder abrir esta. Tengo que meter la jodilla para poder abrir. Ahí está. Ahora puedo abrir. Ok. Ok. Y esta goma no le cabe más un cantazo y no le suena más una tuerca. Ya puedo ver las cosas donde están. Hay refresco, una pechuga, una lata de Sport Soda, dos o tres cositas ahí. Pero en esta vela quiero dar un mensaje. Yo en estos momentos no tengo trabajo. En estos momentos pues tengo que depender de las cositas que consigo en la calle. Porque para nosotros los maestros las cosas están color de hormiga brava. Muchísima gente ha tenido que emigrar. Pero este mensaje lo dijo una vez el comediante Luis Raúl Martínez en una comedia, en un show que dio que se llamaba Por los huevos a peseta. Él dice que muchas personas encuentran dinero en sus bolsillos, sean billetes de 1, de 5, de 10, de 20, pesetas, fichas, bellones. Y él dice que hay que darle gracias a Dios, a dar gracias por lo que uno encuentra. Yo le di gracias a Dios porque tengo una pareja hermosa, mi archipiélago de pecas mayor y nieve. Tengo unos hijos a quien amo. Tengo pues los poquitas horas que doy clase, pues tengo unos estudiantes maravillosos. Tengo esta guaguita que le duelen todas las tuercas, pero estuve en ella en Utuado, estuve en ella en Caguas buscando trabajo. Tengo salud a pesar de las úlceras y la diabetes. Y tengo vida. Y mientras hay vida, hay esperanza de superarse. Y a usted, mi bloguero puertorriqueño, démosle gracias por lo poco o mucho que tengamos. Y yo pues, con mi comprita y mis dos o tres cositas, bien chévere. Así que, ponémosle a nuestro Padre Todopoderoso a ver si las cosas mejoran. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Ah, y exhortando a los blogueros puertorriqueños, que somos muchos, a hacer una tremenda campaña con estas vedas. Una vez más, muchísimas gracias.